El Templo del Sagrado Corazón es una obra arquitectónica grandiosa, de estilo neobarroco. Inicia su construcción en 1943 y se concluye en 1959, ubicado donde antiguamente existió un hospital llamado de Jesús. La fachada del templo, labrada en cantera rosa, está compuesta por portada y dos torres. La portada consta de un cuerpo y remate. Se puede admirar bellas pilastras estípites labradas profusamente y entre ellas nichos con esculturas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En el remate, escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que descansa sobre la peana bajo la cual tiene la inscripción «Venid a mí todos». Fue así que en Aguascalientes, este templo fue mandado a hacer por el cuarto obispo de la diócesis, José de Jesús López y González, quien puso la primera piedra en 1943, obra monumental que fue encomendada al padre José Ezequiel Femat Gutiérrez, quien, con infinidad de penurias, soportando humillaciones y organizando un sinfín de eventos, se tardó 16 años para construirlo, siendo consagrado el 24 de mayo de 1959 por el primer cardenal mexicano, don José Garibi Rivera, siendo obispo de Aguascalientes, don Salvador Quesada Limón. El presbítero José Ezequiel Femat Gutiérrez, aquel hombre increíble que con sus virtudes no solo fue el creador de esta obra monumental, Templo Sagrado Corazón de Jesús, sino que se convirtió en otro guía espiritual incomparable para Aguascalientes. Vino Pedro Infante a un evento para recaudar fondos para el templo, lo cual fue un acontecimiento muy importante para el Aguascalientes de esa época. El interior es de planta basilical, donde predomina la cantera rosa y en columnas y retablos, partes decoradas en oro. Los obispos de México, ante la persecución cristera, prometieron levantar en cada diócesis un templo votivo en honor al Sagrado Corazón de Jesús para que cesara la persecución cristera. Los edificios más representativos de la ciudad de Aguascalientes deben su lugar dentro del patrimonio histórico a la imaginación del talentoso arquitecto empírico José Refugio Reyes Rivas.
Enclavado en el barrio de la estación, se encuentra una hermosa estructura arquitectónica, el Templo de la Purísima Concepción, el cual adorna con su estilo neogótico un punto medular en la ciudad capital. La entrada principal está modelada en arco de medio punto, sostenido en dos pilares por cada lado. El templo rompe con la tradición de la planta de cruz latina, pues aprovechando la forma triangular del terreno de construcción, se alargó la única nave para finalizarla con tres paralelas, con lo que logra crear una planta basilical que rodea al presbiterio. Esta construcción diferente en gran medida al templo de San Antonio, pues a diferencia de este, aquí predomina la sobriedad y la solidez, aunque también se trata de una obra ecléctica, que combina elementos neoclásicos y góticos. El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. El recinto destaca por su techo formado con bóveda de cañón. Al fondo luce la planta basilical, donde se levantó un ciprés de cantera con relieves donde su color dorado resalta sus contornos, y justo ahí luce la belleza de la escultura de la Virgen de la Purísima, a quien se honró con esta magna obra arquitectónica. El barrio de la Salud, junto con el de Triana, San Marcos y Guadalupe,
es uno de los más antiguos de Aguascalientes. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII. Debido a la mortandad provocada por las epidemias que atacaron la villa durante esos años, se abrió un nuevo cementerio al sur de la población. Junto con el cementerio, se construyó también una capilla dedicada al Señor de la Salud, y en torno a ambos surgieron las primeras viviendas ocupadas por sepultureros. Este barrio se caracterizó por la irregularidad de las viviendas, ya que estaban dispuestas para el cultivo de las huertas y definido por las acequias que sirven para llevar el agua a los cultivos. En 1884, vecinos del Encino aprovecharon la visita del arzobispo de Guadalajara para pedirle que autorizara la construcción de una nueva capilla, que sustituiría a la que se encontraba en el antiguo cementerio. La construcción tomó 21 años. La bendición de lo que sería el nuevo templo del Señor de la Salud se llevó a cabo el 15 de mayo. Es considerado un templo inconcluso, pues a principios del siglo XX, los habitantes de la Salud vieron desaparecer progresivamente sus huertas y el plan original del templo nunca se terminó, porque se gastaron el dinero que estaba destinado para ello. Se tuvo que adaptar en lo que originalmente sería la sacristía. El templo está construido en cruz latina y tiene muros revestidos de matacán, una piedra muy escasa y muy sólida. Iba a tener una torre a cada lado con una terminación gótico-colonial, con un reloj en la parte media. Cuenta con una puerta principal de mezquite y en ella se venera al Cristo de la Salud y a la Santa Cruz. A dos cuadras del Panteón de la Salud, se cuenta que una vez edificado el Templo de la Salud, el Cristo fue mudado al templo. Cuenta una leyenda que por la mañana el Cristo no amanecía en el templo y los sorprendidos campesinos lo encontraban nuevamente en el panteón. El incidente sucedió varias veces hasta que el templo fue inaugurado y bendecido, y el Cristo optó por quedarse en su nuevo hogar. Desde su fundación, el barrio de la Salud se sigue caracterizando por el enigmático ambiente lleno de misticismo que en él se respira.
El seminario es el corazón de la diócesis, pues a través de él, nuestra iglesia particular realiza el deber propio y exclusivo de formar a los que van a ser sus sacerdotes. La diócesis de Aguascalientes forma parte de la arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, región occidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El Seminario de Aguascalientes fue fundado de manera visionaria un 2 de octubre de 1885, por acuerdo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Su nombre real es Seminario de Santa María de Guadalupe de Aguascalientes y originalmente se le consideró como Seminario Auxiliar de Guadalajara, con la aprobación del entonces Arzobispo de Guadalajara, don Pedro Loza y Pardavé. Cuando el Papa León XIII promulga el decreto Consistorial Apostólica Sedes, se erige la diócesis de Aguascalientes, lo cual ocurrió un 27 de agosto de 1899. De esta manera, automáticamente, dicha institución se transformó en Seminario Diocesano de Aguascalientes. El Seminario Diocesano de Aguascalientes es de estilo Art Deco, construida por el arquitecto aguascalentense Francisco Aguayo Mora en los años 50, con detalles muy abstractos y vanguardistas. Sus formas son rectas y curvas y elementos sencillos y funcionalistas. Los seminarios, dada su identidad de centro de educación, se convierten además en centros del conocimiento y espacios de la discusión intelectual, que suele influir en la región en la que se encuentran. En muchas ocasiones, los laicos son permitidos y motivados a participar de las actividades académicas de un seminario, dado que también ellos pueden especializarse en filosofía eclesiástica o teología. El programa de estudios suele incluir el aprendizaje de diversos idiomas, entre los que destacan el latín, griego antiguo, hebreo bíblico o antiguo, italiano, francés e inglés, entre otras asignaturas. En el año 2015 se celebró el 130 aniversario de su fundación. Según cálculos del presbiterio Torres Valenciano, a lo largo de la historia del seminario se han formado alrededor de 800 sacerdotes. Hubo años en que el promedio de clérigos ordenados fue muy reducido, apenas de uno o dos por año, como ocurrió en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Estima que en 1960, a la fecha, han sido consagrados alrededor de 350 sacerdotes, en virtud de que a partir de 1990 el número de ordenaciones es de 10 a 12 por año. La formación al sacerdocio se da en dos etapas. Primera, en el seminario menor, donde se estudia la preparatoria y uno va tratando de descubrir ese llamado que Dios le ha hecho a su servicio. Y la segunda fase, en el seminario mayor, donde el compromiso es más claro y la entrega tiene que ser más generosa.
Protector y proveedor de resguardo a niños y ancianos, el templo de San Nicolás de Tolentino se erige humildemente desde 1631 como parte de la hacienda de San Nicolás Tolentino, mejor conocida como La Cantera. Este templo dedicado a San Nicolás Tolentino, abogado de los pendientes, es una construcción en forma de cruz latina, forma dominante que se instaura en la Nueva España a partir del siglo XVII. Aloja un altar neoclásico y los brazos del corredor contienen sendas capillas. Rematada en el crucero por una cúpula octagonal agallonada, consta de una sola nave dividida en tres tramos, de los cuales el de acceso es el de menor dimensión. La techumbre de la nave es a base de bóvedas de cañón corrido, reforzadas por un arco en cada lado, pero con dimensiones irregulares. Decorando las bóvedas se encuentran los cuatro evangelistas que custodian el bello altar tallado. Nicolás de Tolentino fue miembro de la Orden de los Agustinos Ermitaños, fundada un año antes de su nacimiento y a la que accedió en 1256, tras una infancia y juventud de fervor religioso. Se ordenó sacerdote en 1269 y pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. Centró su tiempo en la meditación y la oración, así como la atención de los enfermos y necesitados. Hoy, la ciudad de los niños de Aguascalientes, AC, tiene como antecedentes el oratorio festivo San Tarcisio, fundado por el padre Antonio Hernández Gallegos en los años 40, y en el orfanatorio Nazaret, fundado por el tercer obispo de Aguascalientes, el señor J. Jesús López y González, en 1945.